Thank you.
de Irule, el elegido por la espada que doblega la oscuridad. Has demostrado valor y destreza ante la adversidad y la oscuridad, y por ello mereces recibir la bendición de la diosa Ilia. Aunque estés surcando los cielos, a la deriva del tiempo o sumida en las brasas del crepúsculo, la espada siempre estará unida al alma del héroe. Rezamos para que la unión entre la espada sagrada y el héroe sea eterna. Espada que doblega la oscuridad. Uy, qué falta de entusiasmo. ¿Qué te pasa, Daruk? Fuiste tú el que quería honrar al caballerito con una ceremonia. ¿Esta farsa no cumple con tus expectativas? Pero tienes razón. Está claro que a la princesa ese chico no le inspira mucha confianza. Ni a mí. Muérdete la lengua. Ese chico le recuerda todas sus carencias. Así que es normal que se desmoralice. Miren, princesa, ¿sí funcionó la meditación? ¿No sentiste el poder? Qué pena, es una lástima. Lo siento mucho. Ánimo, princesa. Lo diste todo. Lamentarte no sirve de nada. ¿Y qué si ir a la montaña a rezar no funcionó? Lo importante es que no pierdas la esperanza. Seguro que hay otras formas de despertar ese poder. Gracias, Urbosa. Disculpa. No sé si esto te ayude, pero últimamente he estado pensando en lo que sucede cuando uso mi poder curativo. En lo que suele pasar por mi mente. Y ahora sé que... ¡No! Princesa, nosotros bastaremos para detenerlo. ¡Campeones! ¡A las bestias divinas! ¡Preparémonos para el combate! Atacaremos cuando Link se enfrente a Ganon. ¡Montaremos un asalto unido! Chico, ve al castillo de Irule. Nosotros te cubriremos, pero tú tendrás que darle el golpe de gracia. Escucha, princesa. Debes hallar un lugar seguro. No. Iré con ustedes. Es mi deber como princesa. No soy guerrera, pero voy a luchar hasta el final.
bestias y los guardianes se volvieron contra nosotros. ¿Cómo es posible? ¿Habrá sido el cataclismo? ¿Se dieron ante el poder de Gano? Daruk, Raban y Nifa, Urbosa, quedaron atrapados. ¡Y todo por mi culpa! No pude detener a Gano y nos arrebató lo único que nos protegía de él. Todo mi entrenamiento, toda mi preparación, no sirvió de nada. Y ahora les he fallado a todos, al pueblo, a mi padre, a mis amigos. No fui capaz de salvarlos. Morirán por mi culpa. Espera hasta el día en que tu amo te reclame. Aunque el largo letargo lo debilite y borre sus recuerdos, estoy segura de que algún día volverá para empuñarte una vez más. ¿Cómo proseguirá su empresa, sacerdotisa de Irule? La espada maestra me mostró el camino que debo seguir. Todavía hay esperanza. Y esta vez no fallaré. Confíe en su voluntad y así será. Gran árbol de Ego, cuando llegue el elegido, ¿podría decirle algo de mi parte? Yo... Sacerdotisa, las palabras más importantes, las que provienen del corazón, se dicen en persona,